Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy que viene nuestro encuentro, como siempre, en este último día de nuestro mes, 31 de agosto, nosotros recordamos también a San Ramón Nonato. Hoy la palabra de Dios, queridos hermanos, lo tomamos desde la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 9. Somos colaboradores de Dios y ustedes campo de Dios. Somos colaboradores suyos, pero al mismo tiempo trabajamos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Somos colaboradores de Dios, pero en el campo de Dios donde tenemos que sembrar y cambiar. Yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres simples, como a niños en la vida cristiana. Les di de beber leche y no alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, dado que aún los guía el instinto. Si ustedes, entre ustedes hay envidias y discordias, ¿no indican que todavía se dejan guiar por el instinto y por criterios humanos en su conducta? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿acaso no se comportan como cualquier hombre? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Ministros de la fe, cada uno según el don de Dios. Yo planté, Apolo regó, pero era Dios quien hacía crecer. De manera que ni el que planta ni el que riega son nada, sino Dios que hace crecer. Queridos hermanos, y por ahí tenéis, coañe. Ahí por Angoñandé, si somos colaboradores de Dios, tenemos que saber que el que trabaje, el que hace crecer el reino es Dios. Pero todos nosotros tenemos que poner esa semillita. Cada uno de nosotros tiene que regar su familia. Cada uno de nosotros tiene que regar la sociedad. Aupeaco y Zeina, Yaikua, Beñande, Yara, Yerure, Añande, Ñañepia, Ambaitea, Lleva, Añande, Ayara, Beñande, Yara, Recobere, para que esté entre nosotros mismos la vida de Dios, el Espíritu de Dios, Peñande, Yara, Tumarangatú. Pidamos hoy, entonces, en este día también, al concluir el mes, por intercesión de San Ramón Nonato, esa gracia que necesitamos para nuestras familias, para que nazcamos verdaderamente también y hagamos este camino de un verdadero nacimiento en la vida cristiana. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.